Los padres de familia de la secundaria Albino García y José Vasconcelos, ubicados en la colonia La Gloria, solicitan vigilancia en las inmediaciones de estas instituciones, ya que diariamente los alumnos y los mismos padres de familia están expuestos a asaltos. Ya cualquiera lo quiere asaltar a uno, ya le quitan su bolsa, su celular y pues tiene que entregarlo. Han pasado muchas cosas por causa de eso, porque pues siempre cuando se necesita la vigilancia nunca está aquí presente. Pero pues sale uno con el temor, con el miedo de que, pues, que lo vayan a asaltar y de pilón, que no trae uno nada y porque no traiga uno nada hasta con eso para que lo vengan golpeando, ¿verdad? Además de robos, se han presentado casos de peleas entre los alumnos y los rondines policíacos son nulos. Por ende, los padres de familia solicitan con urgencia la vigilancia en esta zona. Ha habido problemas de que se andan agarrando los de allá con los de esta escuela y brutalmente, o sea, golpearlos con ganas. Mayormente, los asaltos se presentan en el turno vespertino. Sin embargo, alumnos del turno matutino también han sido víctimas de la inseguridad y las cifras aumentan cada día. Y no hay vigilancia y hay bastante, hay carros, hay motos, hay gente, aquí está lleno de gente, pero no hay vigilancia y es lo que nos hace falta. Sí hace falta, no sé dónde está la vigilancia porque hace mucho tiempo se desapareció de aquí. Con imágenes de Santiago Gámez, reportó para Mega Noticias Corina García Vidal.